Auspicia Mutual Bancaria. Vamos a comunicarnos y gracias, le decimos por atendernos, con Cristian Merlo, que es el director de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. ¿Cómo te va, Cristian? Gastón Izaguirre te saluda, buen día. Gastón, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Bueno, en la última charla que teníamos, te consultábamos de esta posibilidad y, bueno, era algo que hablabas que estaba en carpeta, pero que había que dedicarle el tiempo a la organización y se ha podido, y ya es una realidad y se ha anunciado oficialmente el ciclo de tangos, ¿no, Cristian? Así es, un ciclo que tendrá 3 encuentros. Nosotros teníamos pendiente este ciclo y te diría esta movida con la gente del tango, con la cual hemos estado charlando desde el principio de gestión. Y bueno, a veces por distintas circunstancias no se da, por los tiempos, por cuestiones de agenda de los propios artistas, y en este caso logramos que coincidan, digamos, las agendas, más allá de que no van a estar actuando todos juntos, porque tiene que ver con el desarrollo, te diría, de un mes y medio. Los artistas se van a estar presentando en fecha equidistante, alrededor de 15 días, una vez comenzado, va a comenzar este viernes, después seguirá, el segundo encuentro será el 9 de noviembre y el cierre será el 24 de noviembre. Así que es un placer para nosotros contar de que sí, de que está confirmado el ciclo de tango y que se hará en un barrio tradicional de Concepción de Uruguay, y que está tan vinculado, ¿no es cierto?, con el género, que es en la República de Puerto Viejo. Bien, sí, sí, y yo creo que ahí vamos a estar nuevamente, así como ha ocurrido el ciclo de Murgas, ante una propuesta que va a depender mucho, pero me atrevería a adelantarme de que va a tener tanta aceptación en el público que va a terminar generando un ciclo que ojalá se pueda mantener en el tiempo, como fue aquel ciclo Concepción del Tango, Concepción de Tango creo que era, o Tango de Concepción, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que fue durante muchos años uno de los ciclos que dejó allí un grupo de gente, de público, de cautivo, y que de un año a otro se encontró con que, bueno, no se pudo sostener, no se pudo realizar. Así es, Tango Concepción 2000 se llamó en aquel tiempo. Claro, claro. Después, bueno, fueron pasando los años y esa firma, digamos, ese nombre quedó desactualizado, pero en aquel tiempo, como vos decís, se llamaba Tango Concepción 2000. Y justamente en principio de gestión nos agrupábamos con los tangueros de Concepción del Uruguay en la búsqueda de reflotar este evento. Como te decía, hoy a veces las circunstancias no permiten, principalmente creo que lo que fuimos encontrando fueron cuestiones de agenda, digamos, de artistas que por ahí buscábamos y que no podíamos coordinar para armar lo que tenía que ver con el desarrollo del ciclo, y que se dio en este caso. Así que por supuesto que con total alegría vamos a estar llevando a cabo con toda esa gente que nos hemos reunido al principio y que deseábamos de que Concepción del Uruguay vuelva a recuperar un espacio de tango, más allá de que tendrá un formato distinto a aquel Concepción del Tango 2000. En este caso, como te decía, hoy va a comenzar este viernes con la llegada de La Gata Varela. El 9 será el turno de Raúl Lavie y Cecilia Milone para dar cierre al ciclo. Bien, Cristian, seguramente dentro de lo que será la propuesta habrá, como ustedes vienen trabajando, artistas del lugar, de locales, de la región. Sí, sí, siempre nosotros hemos hecho hincapié en esa cuestión, en el poder anclar todo lo que se haga desde Concepción del Uruguay con nuestros artistas. Tiene, digamos, muchísima importancia que nuestros artistas se adueñen del evento, del espectáculo, del ciclo, de lo que se esté llevando a cabo, como lo hemos hecho, por ejemplo, con el ciclo de Murgas que vos nombrabas hoy, con el encuentro de jazz,
con el mismo encuentro en Parriano de Teatro, quienes nuestros artistas se pusieron a trabajar, más allá de la actuación y de la parte escénica, han trabajado desde la producción, desde la logística, y eso también nos compromete a todos y nos ayuda que todos seamos responsables de empujar juntos y que al final, por supuesto, todos disfrutemos del éxito, ¿no es cierto? Bien. Seguramente ya va a haber más detalles, pero también hay que decir, tendrá la misma metodología de entrada libre y gratuita, con la posibilidad de alguna comodidad en el asiento a beneficio de alguna institución. Exacto. Bueno, esto va a ser específicamente en la esquina, en la intersección de 25 de agosto y Perón, donde se va a estar plantando el escenario, donde va a quedar la calle como lugar del armado de plateas, que en este caso se va a estar vendiendo una buena contribución a beneficio de la Escuela de Música. Sabemos que la Escuela de Música está recaudando fondos para mejorar su parte edilicia, y bueno, esto sin duda que es una gran ayuda para las distintas instituciones de la ciudad. Siempre hemos trabajado así, en cada momento que se ha armado un evento hemos trabajado con distintas instituciones, dentro de ellas la Escuela de Música también ha sido quien ha acompañado en el encuentro de jazz. Digo, después podríamos nombrar muchísimas más, Alsec, Arene, distintos comedores, pero bueno, en este caso la Escuela de Música va a estar acompañando con la venta de buena contribución, pero como decías vos, la idea es que todo el mundo tenga acceso al espectáculo, la entrada va a ser libre y gratuita, así que el vecino está invitado, aquel que no desee adquirir el bono contribución, podrá acercarse con su sillón a disfrutar de, esperemos que una excelente noche, desde lo climático también, ¿no es cierto? Claro, sí, casualmente pensaba en eso, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo que ocurre en alguno de los ciclos, después digamos, se acotan las fechas de reprogramación. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí, en este caso, justamente con una mirada puesta en un final de gestión en el que no tenemos mucho tiempo, digamos, para poder reprogramar, hemos implementado un plan B desde el principio, digamos, del ciclo. Tendremos la alternativa del auditorio, va a estar disponible para, bien, en caso de lluvia, podamos trasladar el evento ahí y garantizar de que el espectáculo se va a desarrollar sí o sí. Llueve, en la fecha, bien. Si llueve, iremos al auditorio, y si no, será en la misma plaza. Es buena la aclaración, porque lo que hay que decir entonces es que el viernes Serena Varela actúa en Concepción del Uruguay, más allá de que lo haga en el lugar que está previsto, que a mí me parece que es un gran lugar. Si no, la alternativa ya está pensado en el auditorio. Así es. Bien. Cristian, bueno, vendrá el ciclo de tangos y después, ¿qué nos queda? ¿Qué, ya tiempo para otro ciclo no hay, o sí? Y después nos vamos, Gastón. No, bueno, está quedando para cerrar, más allá de distintos eventos que vamos a estar acompañando, como la presentación del documental de Fidel Rosa, la charla de algunos de gente importante, digamos, que tiene que ver con el desarrollo en el rol social, en el rol educativo, más allá de los eventos que vamos a estar acompañando, que realizados por distintas instituciones, a nosotros, digamos, como municipio y desde la organización que nos toca, nos está quedando, además del ciclo, el 1 de diciembre va a estar llegando una vez más la orquesta de Entre Ríos, la Sinfónica, y bueno, va a ser un muy grato despedir de alguna manera la gestión con la Sinfónica, quien nos ha dado tantas satisfacciones. Recordemos que allá por el 2016 pasó Bruno Gelber acompañado por la Sinfónica, también hizo lo propio Marta Argerich, más allá de con tantas otras actuaciones que ha desarrollado la Sinfónica de la ciudad. Así que pediría, sí, que ya ese evento del 1 de diciembre sería el último, teniendo en cuenta de que el 9, 10 de diciembre nosotros estamos dejando la gestión. Está bien. La verdad que sí, pero va a ser seguramente un balance muy importante el que van a tener que hacer, sobre todo
mirando artísticamente todo lo que se ha desarrollado en este último año, pero teniendo en cuenta los años anteriores de gestión, realmente se ha trabajado mucho, no solamente pensando en la generación de este tipo de eventos, de mini eventos, digámoslo así, sino además, yo me atrevería a decir que hay un gran laburo, un gran trabajo con los artistas locales, por sobre todas las cosas. Sí, bueno, es importante decir y reconocer de que el intendente ha marcado y ha hecho de la cultura un eje de gestión. Eso es importantísimo porque es una decisión política, y más en estos tiempos donde aparece la crisis y siempre lo primero que se recorta es la cultura. En este caso, el intendente ha entendido, como bien se suele decir, de que no solamente el ser humano se alimenta del alimento, ¿no es cierto?, propiamente dicho, sino que también el alimento para el alma tiene que ver con el desarrollo de la identidad, de la cultura y de todo lo que tiene que ver con lo que el pueblo hace, ¿no es cierto?, y acostumbra hacer. Entonces, en este caso, yo creo que debemos reconocer esta decisión política de llevar la cultura a lo más alto posible en lo que tiene que ver en Concepción del Uruguay. Y como decías, sí, hemos trabajado muchísimo con los artistas locales. Creo que hay mucho más por hacer para el que le toque la gestión próxima. Los artistas locales han quedado muy motivados, digamos, y tienen muchísimos proyectos a desarrollar, así que me parece que queda también un camino marcado, un camino emprendido a que los artistas locales sigan siendo los protagonistas de la cultura uruguayense. Bueno, Cristian, la verdad que es un gusto recibir este tipo de noticias, sobre todo porque ya hemos visto unas repercusiones en las redes sociales de gente que uno habitualmente las observa dentro de lo que es el mundo del tango y también de la música en general, que se ha mostrado sorprendida en principio, porque es cierto, viendo los tiempos, bueno, uno pensaba ya que no iba a ser posible, pero ayer cuando esto se daba a confirmar y se habían podido cerrar algunas fechas que estaban pendientes, realmente ha caído muy bien, y por eso queríamos o pretendíamos tener una charla hoy resaltando esto y dándole la confirmación necesaria y la invitación por sobre todas las cosas a la gente. Así que el viernes, ¿a partir de qué hora, Cristian? A partir de las 21, y bueno, hablando de artistas locales, Tango Trío va a ser el que, con los Misolini y el popular Tito La Bella, quien en algún momento también hizo de intermediario, de nexo para que Juanjo Domínguez, este gran guitarrista ya desaparecido, pero que en el año 2018 estuvo en la ciudad, allá por noviembre. Tito La Bella y los Misolini van a estar dando apertura a partir de las 21 con Trío Tango, y luego la actuación de Adriana, la Gata Varela, que seguramente tiene mucho para contar y mucho para cantar. Así que esperamos que todos los vecinos nos acompañen, que disfruten de una gran noche de tango y que tengan en cuenta que es el comienzo de tres grandes encuentros para el tango. Bien. Acá me dice la gente de la producción que dentro de la agenda que usted tiene hay un lugarcito el 31 de octubre, porque vamos a estar haciendo la entrega del libro del programa radial totalmente, así que lo están invitando acá especialmente para que usted haga un tiempito y pueda participar de esa actividad de la cual también de alguna manera ha sido parte. Muy bien, bueno, cómo no, orgulloso de todos nuestros artistas y ese libro que da tan buen resultado, ¿no es cierto?, en la Guisada. Es ahí donde se siembra, es ahí donde se apuesta al futuro, así que estaremos acompañando sin duda. Bueno, Cristian, un abrazo grande. Abrazo grande para ti. Ahí estaba Cristian Merlo, director de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hablándonos de esto que ha sido noticia, una gran noticia en el día de ayer. El ciclo de tango en Concepción del Uruguay va a comenzar el próximo viernes
El próximo viernes, ahí ya dio la dirección de dónde va a estar el escenario, dónde va a estar la platea, entrada libre y gratuita. Se va a vender una platea a beneficio de la Escuela de Música Celia Torrá y estará abriendo el ciclo, cerrando esa noche, nada más ni nada menos que la Gata Varela. Bueno, vamos a hacer acá, donde grabó 3.000 veces, me parece, portugués, Lalo, el polaquito, un tango para él que hizo Cacho, Garganta con Arena. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.